Buenos días, gracias a todos por cubrir eh, este encuentro donde Mari Carmen Bertrán, la concejal de festejo y ocio, junto conmigo como coordinador del área, vamos a intentar esbozar todas las actividades que tenemos preparadas de cara a la Navidad. Eh, deciros que la Navidad es una fecha entrañable para todos, pero también es una fecha... Que nuestro pueblo tiene que recuperar vida comercial, vida económica, y que entre todo tenemos que hacer posible que se encuentren los más agradables aquí en Isla Cristina. Por parte del Ayuntamiento, con la colaboración de asociaciones y con la colaboración de entidades, hemos preparado un programa que creemos y esperamos que, que sea del gusto de todos. Mari Carmen Bertrán es la que va a desmenuzar cada una de las actividades. Yo quiero decir, con, como introducción, que lo que pretendemos es un programa bajo el título Vive Navidad en Isla Cristina. En estos momentos ya estamos en ambiente pre-navideño, ya hay eh, muchas poblaciones con su alumbrado encendido. Nosotros procederemos mañana a alumbrar el nuestro, aunque lleva colocado ya hace un tiempo porque así hay que hacerlo, si no, no lo tendríamos en la fecha que queremos. Y también porque en Islantilla hace unos días presentamos también la campaña navideña y concretamente el domingo hubo un concurso que para el año que viene también queremos hacerlo aquí en Isla Cristina, que tiene ya mucho éxito, que es la de los muñecos de nieve, que se pretende decir... De una forma clara que la playa se puede disfrutar durante todo el año, incluso en Navidad e incluso con nieve. No es el caso nuestro porque aquí eh, la nieve la vemos muy poco, pero por ejemplo con lluvia sí la tuvimos el domingo. La afluencia, como siempre, es masiva, sobre todo un ambiente muy familiar, un ambiente de abuelos, padres e hijos. Los premios son muy buenos, los premios es eh, una cesta que invita a recorrer toda la provincia de Huelva es un magnífico pretexto de conocer turísticamente nuestra provincia y para el año que viene queremos incorporarlo a Isla Cristina como esperemos para el año que viene también hacer algo muy especial porque estaremos en el Ayuntamiento nuevo y haremos evidentemente en la Navidad tendrá una serie de actos alrededor del propio Ayuntamiento nuevo que no es nuevo es el Ayuntamiento nuestro el que decimos el antiguo Ayuntamiento pero reformado y restaurado, ¿no? Dicho esto, invitar a, a, a todos los que nos siguen que participen activamente en la Navidad, que disfruten con, nuestro, con nuestras actividades y con nuestros actos, que mmm, seamos activos con el comercio local, que compremos todo lo que podamos aquí en nuestro municipio y que mmm, disfrutemos todo de una Navidad que empieza ya que mañana, como he dicho antes, empezamos con el alumbrado y otras actividades y que culmina con la cabalgata de reyes. Eh, creo que junto con un mes que es muy, también laborioso y que hay mucho trabajo, pero también hay que disfrutar, que merecemos en estas fiestas entrañables ser lo más feliz posible y en nombre mío, en nombre de mi grupo y en nombre de la parte que me corresponde del equipo de gobierno de la Cristina. Aprovecho para desearos las mejores fiestas y que seamos todos lo más felices posible y consigamos nuestro objetivo. Le paso la palabra a Mari para que ella desgrane un poco las, las múltiples actividades que mm, supongo que dejará claro que también hay muchas actividades por parte del área de cultura, pero que la delegación de cultura del Ayuntamiento que lleva Ana Vieira tendrá un encuentro también con los medios para decir expresamente la, las actividades que se llevan a cabo por esas delegaciones u otras delegaciones, porque esto es transversal, como es la delegación de deporte o, o cualquiera de las delegaciones de ayuntamiento, participación ciudadana. Pero nosotros nos vamos a limitar hoy a presentar las que son de festejo y hostia. Mari. Buenas, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Paco. Eh, en primer lugar, pues como ya sabéis, ¿no? Está el alumbrado, ¿no? Que ha comentado Paco Zamudio que ya está todo el alumbrado. Falta gran parte de ello porque, por ejemplo, por este año por Innova este año ya me están preguntando muchísimas personas si tendremos el árbol de Navidad. Este año hay novedades, ¿no? Este año he querido cambiar la temática, entonces en vez de tener el árbol, eh, tendremos en, la, en el paseo de las Flores una caja de regalo enorme donde todo el mundo se podrá hacer fotos, eh, vamos, es de 5x5, es de una gran dimensión y, y nada, creo que es otro atractivo más, ¿no?, que siempre nuestro árbol. Eh, estará puesto el lunes, yo creo que entre esta semana, a finales de esta semana, como mañana empezamos con el alumbrado y la semana que viene, pues estará todo Isla Cristina eh, decorada y con un ambiente navideño. Eh, agradecer también, como no, a todos los centros educativos, porque gran parte de la decoración navideña, pues son ellos los partícipes de, de esa decoración en nuestro pueblo, en, en nuestro municipio. Todo el Paseo de las Flores, la calle del Carmen, el kiosco de la música, estará decorado pues. ...por decoración elaborada por los propios alumnos de toda la comunidad educativa. Yo creo que es importante, sobre todo, por la concienciación ciudadana, ¿no? Hay que cuidar eh, lo que tenemos y, entre todo, lo podemos conseguir... ...y, cómo no, siendo los propios alumnos que decoren nuestro municipio. Eh, sin más, me voy a centrar en la programación. Como ha comentado Paco, eh, mañana empe empezamos con la inauguración del alumbrado navideño... Eh, a las 7 de la tarde en el Paseo de las Flores haremos un pasacalle, con la, contamos también mañana con la banda de música municipal. Eh, haremos el Paso de la Flor, desde el Paseo de las Flores un recorrido hasta el ayuntamiento donde se encuentra una pista que este año también como novedad tenemos una pista de, de hielo donde estará colocada desde mañana. Eh, hasta el día 5 de enero con muchísimas actividades. Que no viene a lo mejor en la programación definida. pero habrá casi todos los días pinta cara. animación. Eh, de vez en cuando habrá algunas nevadas. De todas formas, toda, toda la programación está sujeta de posibles cambios. Por lo tanto, no lo hemos centrado en la programación. porque yo creo que la pista dará mucho juego. y dará eh, un atractivo más para el municipio. Eh, donde se encuentra la pista también habrá, habrá eh, juegos ¿no? para, para los más pequeños, corchón hinchable, eh, bicicleta, multi, muchísimas atracciones donde podrán disfrutar toda la familia y disfrutar del maravilloso espacio que tenemos justo detrás del ayuntamiento, una plazoleta que, que hay que dar la actividad eh, entre todos. Después, pues este año fundamentalmente también nos hemos sentado, nos hemos sentado con todos los, los empresarios, eh, con algunos empresarios y asociaciones. Lo importante es que no nos pisemos todas las actividades, entre todos hacemos más grande eh, nuestra programación. En, eh, y este año, pues como novedad, hemos intentado no pisar todas las actividades de las asociaciones con, la, con las del municipio en concreto de, del ayuntamiento. Por lo tanto, el día 5 tenemos nosotros nuestro alumbrado, la pista de nieve, eh, el día 6 el árbol de, de la punta, ¿no? que el otro día tuvimos la, la presentación de la programación de la fiesta de la punta. El día 12 tenemos espectáculo infantil, una gran nevada en nuestro paseo de las flores. Es la primera nevada, empezaremos el jueves día 12. Y este año lo hemos centrado más también los días de diario, por tal de fomentar el comercio y dar un pequeño empujón, ¿no? A todos los empresarios para que todo el mundo salga a la calle, que compren los regalos en Isla Cristina, ¿no? Y da ese empuje que, que necesita también los empresarios de isleños. Después el día 17 es Martes eh, tenemos el el 11, o se ya certamen de Villancico Escolar, Ciudad de Isla Cristina, donde participa todos los centros educativos de, del municipio y, y disfrutaremos también pues, de, de los villancicos de todos los centros. El 18 tenemos el concierto de Navidad del Conservatorio, conservatorio Elemental de Música, Vicente Sanchí, un gran concierto ¿no? navideño que realiza eh, este, el conservatorio. Eh, después el día. El día 20, viernes, también tenemos una gran nevada en la, en la barriada de la Punta del Caimán. Eh, el día 21, pues, tenemos un espectáculo infantil y una gran nevada en el Paseo de las Flores, a las 7 de la tarde. Eh, a las 8 de la tarde, eh, la Coral Polifónica mmm, tiene un concierto, ¿no?, en la Parroquia del Gran Poder, a las 8 de la tarde. Hemos intentado, pues, siempre jugar con los horarios para que no…, no las actividades…, eh, después, eh, como había comentado anteriormente, pues con, el, con un empresario ¿no? que hace todos los años una zambomba navideña, eh, como es Peré, del kiosco del parque. Eh, este año, pues, junto con el ayuntamiento, vamos a, a organizar ¿no? esa gran zambomba que que empezó mmm, Peré a realizarla. Eh, hará una el día 24 y otra el día 31. El día 20, 26 tenemos un espectáculo infantil, una gran nevada en el Pazo de las Flores. Después este año también como novedad tenemos una prescampanada para niños y animación infantil que este año la haremos en, eh, en la plazoleta justo detrás de, del ayuntamiento. Eh, como está la pista de nieve, pues es un atractivo más y fomentar ese día, que es un día donde todo el mundo no está con el tema elaborando la comida del día 31. Y que los más pequeños ¿no? que disfruten esa mañana a las 12 de la mañana pues esa prescampanada. Nunca la hemos hecho ni en la Cristina y la verdad que, que es un atractivo más mmm, para ese día. Después, ese mismo día, a las 4 de la tarde, eh, la zambomba navideña de, de Peré también. Y el jueves día 2 tenemos un gran roscón de Reyes y la Chocolatada. Con este año también vamos a contar con grupos campanilleros y será en el Paseo de las Flores a las 5 de la tarde. Aquí agradece también la colaboración de la Asociación de la Punta, porque ya se han ofrecido y estarán también repartiendo chocolate y roscón de reyes junto con la Corporación Municipal. Eh, después, el día 3, día pues tenemos eh, una espectacular nevada también en San Francisco, en, San, en la barriada de San Francisco. Después, el día 4, la entrega de carta de los Reyes Magos. Y el día 5, pues, la llegada y la recepción de los Reyes Magos de Oriente, Merchó, Gaspa y Bartasar. Yo creo que es una ampliación que, que es atractiva para el municipio. Creo que todo el mundo tenemos que, que apoyar, ¿no?, estas esta propuestas y luchar más por nuestro, nuestras navidades a nivel municipal. Eh, todos los comercios les brindo la mano, que cualquier cosa que necesite, aquí estaremos. Eh, propuestas e iniciativas, pues desde la delegación, de, en este caso de Festejo, cualquier delegación de, por parte del ayuntamiento, estamos expuestos a ello ¿no? y escuchar todas las propuestas e iniciativas. Como he comentado anteriormente, esta programación está sujeta de posibles cambios, habrá novedades, habrá algunos días suertos que no vienen programación, que estará a lo mejor charanga, eh, la banda de música por las calles también, con ambiente navideño, también tenemos el hilo musical en varias calles céntricas y, y nada, espero que todos los isleños disfruten de, este, de esta amplia programación. Yo sin más le paso la palabra a Paco Samudi. Quería, quería hacer una pregunta antes sobre la programación. Eh, arranca la Navidad, también se de la luz de la pista, pero también la inauguración del Belén municipal, que, que es esta es, es misma mañana. Lo ha dicho, ¿no? ¿No? Sí. Eh, sí, efectivamente. Eh, mañana a las ocho de la tarde, ya de todas formas, mi compañera Ana Vieira, en la programación viene toda la parte de cultura y festeo unida. Ella ya eh, explicará ¿no? con más detalle toda la parte cultural que va dentro de la programación festiva. De todas formas, está bien la pregunta que ha hecho la periodista, porque el ayuntamiento enfocamos la Navidad como un... Evento donde se participa, y lo he dicho al principio de mi intervención, transversalmente y se implica todas las delegaciones. El ayuntamiento es único y aunque las, las actividades, cada una recaiga la responsabilidad en diferentes áreas. Es evidente que aquí participa prácticamente casi todas. Si te pones a darle vuelta, hay actividades deportivas importantes, comercio, como no, hemos hecho relación a la compañera Ana Belén. ...y a todos los técnicos que trabajan con ella... a Navieira, que lleva Cultura... ...los servicios sociales, que también se implican... ...en el tema de los juguetes, la parte de Reyes... ...se implica eh, participación ciudadana con Isabel López al frente... ...que también hace la acuestación en la radio de Isla Cristina... ...se implica la radio de Isla Cristina... ...y no quiero dejar armar a ningún compañero... ...pero sí es verdad que la máxima responsabilidad cae en la delegación de festejos y la delegación de ocio, ¿no? Porque en definitiva la Navidad es una fiesta, una fiesta entrañable. ¿no? A mí resumiendo lo que ha dicho Mari Beltrán, yo creo que lo primero es una apuesta porque la población disfrute de las Navidades. Es una apuesta que fundamentalmente dentro de la población el segmento infantil ...que sean los, los, los que los que tengan más tiempo... ...además están en periodo vacacional... ...y tienen que disfrutarlo ¿no?... ...por eso yo creo que lo que vamos a hacer... ...en otro momento se llegará a hacer... ...en, en otro sitio más cercano, más céntrico... ...como sabemos todos... ...y que estamos preparando a desentar... Eh, el, ...la herida urbanística que es el Gran Vía ¿no?... ...pero ahora mismo nos hemos ido a la plaza de, de, del Ayuntamiento... ...donde se ha colocado por la, la pista de hielo... ...que es un esfuerzo económico muy importante... ...hemos participado para ello también... ...la mancomunidad de Islantilla... ...hemos tenido que participar por el esfuerzo económico... ...que tiene la pista... ...y, y ahí se concentran muchas actividades... ...de cara a la infancia... ...pero desde, desde mañana que empezamos... ...con el pistoletazo de salida... ...hay multitud de actividades para los niños... ...pero también hay otro grupo de actividades que vienen a, a hacer que los padres y los abuelos se animen a la hora de la compra que es que las calles contarán con música que sacaremos charanga con temas navideños y junto con, con, con las partes ya que son ya más tradicionales ¿no? que, donde cabe actividades de todo tipo y, y, y que es desde poder ir al teatro y ver un musical para niños, ...o poder ver al aire libre, asistir a un concierto, ¿no?... ...y todo esto nos llevará, pues al fin de año... ...y inmediatamente estaremos abocados a lo que es la, la cabalgata de reyes... ...y todos eh, los actos que, que se mueven conforme a... Con, ...con los reyes magos, ¿no?... ...por lo tanto que también ya se sabe quiénes son los reyes... ...que se celebró una puja... ...y bueno, eh, lo importante es que ya estamos en Navidad... Aunque no lo parezca, o aunque parezca que ya llevamos mucho tiempo, para algunos parece que todavía no hemos llegado, otros parece que llevamos mucho tiempo. Isla Cristina ya estamos en Navidad y la campaña es Vive la Navidad en Isla Cristina y esperamos contar con todos, con niños, con mayores, con jóvenes, que todos participemos, con las asociaciones, con las entidades, con nuestro comercio y con la gente que quieren acercarse a Isla Cristina, porque son también unos días en que nos acercamos y es bueno. La convivencia interpueblo, ¿no? Vamos a los pueblos más cercanos, nos vemos, vamos a Huelva Capital, pero las compras en islas. Muchas gracias a todos y felices fiestas.